Hola a todos. ¿Creerías que en Colombia hay en la actualidad una persona detestable de la que no se tienen buenas referencias personales ni tampoco de sus gestiones al frente de las instituciones o cargos en los distintos gobiernos en los que ha estado? ¿Que dejó tirado a algunos de ellos porque renunciaba precedido de algún escándalo o situación extraña? ¿Que siempre ha trabajado como abogado para los grupos económicos más poderosos del país y que tiene como socio o padrino político a Germán Vargas Lleras? Con estas pistas, estarás pensando que vamos a hablar de algunas de estas rimbombantes y publicitadas figuras políticas y de la actualidad nacional que quiero mostrarte. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, maldita traición que me hace beber esta copa de odio. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Si consideras que hay alguien que faltó en esta selección de detestables, te invito a que conozcas quién es, qué hizo y qué pretende hacer el goleador del odio del momento entre los colombianos. Aquí, en Rocky te lo cuenta. Con un gobierno de carácter, entre comillas, vitalizado. Bienvenidos una vez más. Aún seguiremos haciendo filas. ¡Oh, pues frío está haciendo aquí, Bogotá! Entre la gente colombiana y latinoamericana que nos encontremos por aquí. No hay duda que el exfiscal Néstor Humberto Martínez es la figura del momento por todos los hechos en donde está involucrado. Por su chocante personalidad, por su poder en la fiscalía, en el gobierno, por sus oscuras ambiciones y por sus declaraciones que siempre causan un polvorín en el ambiente político en Colombia. Hey, aguanten. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Como las más recientes, donde anunció que Gustavo Petro y Sergio Fajardo no estarían en el tarjetón para elecciones en el 2022. Al mejor estilo de Nostradamus, pronosticó esto, que para algunos suena a amenaza o querer empapelarlos legalmente a fin de anularlos, sobre todo a Fajardo, que ya se le empezó a estrechar el camino con el caso de Hidroituango. ¿O acaso no van a estar en el tarjetón por otras causas que solo él sabe? ¿Será que la botellita con agua cianuro que aparece mágicamente en el escritorio de tu padre calmaría la sed de alguno de estos dos candidatos? La verdad es que este señor está respirando por la herida ante el mal ambiente que se le hizo desde todos los sectores políticos que tumbaron su nombramiento como embajador en España. Y ahora a esa especie de amenaza contra Petro y Fajardo, súmenle a que Martínez Neira se declaró de centro, algo que suena a postulación presidencial y que reafirma que los políticos en Colombia cambian más de ideología política y de partidos que de pantaleta, ratificando la campaña que le vienen haciendo desde algunos sectores a un centro político que no existe. Señor exfiscal, créame que para Colombia usted ya es una figura desgastada, así como la figura de James del álbum Panini de 2018 que ya pasó de moda, así como usted y su paso por los ministerios en diferentes gobiernos que no deja buenos recuerdos. Ni mucho menos fue eficaz como fiscal general, donde casos como el entrampamiento a La Paz y a Santrich, el caso de Brett con testigos fallecidos extrañamente, o los procesos penales en contra de los dueños de Supercundi, Mercandrea y otros más, como supuestos testaferros de la FARC, aún es la hora y no se resuelven. Pero lo más triste es que tendremos que aguantarnos al hijo de Salustiano Tapias un buen rato saliendo por los medios tradicionales, toda vez que en Colombia ser imputado, sospechoso, indiciado o presunto delincuente está realmente de moda. Ser malo, polémico y hasta inútil está realmente de moda, tanto como para que lo nombren a uno en un cargo y si no se pudo en el que inicialmente uno iba a ir, entonces lo nombren en otro, así como pasó con Martínez Neira, que ahora es integrante de la Comisión contra el Crimen. La verdad es que yo no sabía de la tal Comisión contra el Crimen. Lo que sí conozco es la Comisión del Crimen, esa que se encarga de arruinar cada día a Colombia, atentando contra la libertad, el bienestar y el dinero de todos los colombianos. Pienso que al crimen que se refiere la Comisión es la lucha contra el robo de caldos de gallina en supermercados, también de cocos en la playa, de cosquilleos en Transmilenio, también contra los raponeros y ventas callejeras, contra los jíbaros de barrios deprimidos, ladronzuelos, fotomultas de tránsito, seguimientos, perfilamientos y demás contra youtubers, influencers y tuiteros en el país. Porque a los mafiosos grandes, a la corrupción en el gobierno, lo que es Hidroituango, Agroingreso Seguro, los homicidios colectivos de los que habla Duque, también los desmantelamientos de la Albacrín,
y las disidencias de las FARC, también los sobornos de Odebrecht, la narcofinca del ex embajador San Clemente y demás, no pasarán de simples titulares de prensa. Y como siempre, no olvides suscribirte a mi canal activando la campana para que te lleguen nuestras notificaciones. Y si crees que este video es importante, compártelo entre tus amigos y contactos. Te recordamos que hoy puedes unirte a nuestro canal en YouTube, o si quieres ser socio también o patrocinador en nuestra página de Patreon, puedes conseguirlo. También te invito a conocer a mi nuevo canal hermano, que se llama Lo Más Famoso De, y del cual aquí en la descripción y cajas de sugerencia y comentario encontrarás su enlace. Por último, si te gustó el video, dale like. Si te gustó este video, no dejes de opinar y hacer tus comentarios, así como darle me gusta y suscribirte a nuestro canal, activando la campana para que te avisemos cuando subamos nuevos videos para ti. Por último, no olvides compartirlo en tus redes sociales y WhatsApp a todos tus amigos y contactos. Esto es Rocky Te Lo Cuenta de Comunícate Mejor.